De parte de Reserva Biológica La Tirimina, les damos la cordial bienvenida. Ahora, seguidamente, vamos a tener las palabras del señor Pedro González Chávez, gerente general de Reserva Biológica La Tirimina. Es un gran honor con Carlos tenerlo por acá. Carlos Cruz es hoy nuestro pintor estrella. Quiero agradecerle muchísimo porque sabemos del esfuerzo que hay que hacer para, primero que todo, tener una colección tan bella como la tiene. Y su anuencia a venir a compartirla acá en Zaratiqui con nosotros. Agradecerle siempre también a don Orlando, vicealcalde, que está muy comprometido con la parte cultural de este cantón y no ha fallado en acompañarnos. Creo que le entusiasma siempre mucho esto. A don John Santana, igual, una gran apuesta que ha hecho la municipalidad como gestor cultural. Creo que lo ha hecho muy bien y empezamos entonces en el cantón a crear cultura de alguna manera, o recuperarla o hacerla más presente que antes, y eso es muy importante. Y nosotros en esto queremos poner nuestro granito de arena. A don Rodolfo, a don Rudy, como decimos, cariño, muchísimas gracias, don Rudy, en la cuarta ocasión ya, en que abrimos una exposición de alto nivel aquí en el Centro de Biología. Bien, así que don Rodolfo, muchísimas gracias por el esfuerzo que ha hecho y el apoyo que hemos recibido. Insisto que un poco la intención nuestra es que este esfuerzo es llevar el arte a las comunidades. Sentimos que es una gran necesidad que tiene nuestro cantón y sentimos nosotros como un organismo que está velando por la conservación de la naturaleza, que la naturaleza y el arte tienen mucho en común, que la gente se inspira en la naturaleza. Vean estas obras maravillosas, de hecho se llama En la Reserva, la colección que vamos a exponer, porque don Carlos, con una visita previa, creo que se ha inspirado muchísimo en lo que pudo encontrar en sus andanzas ahí por los senderos. Como les decía, conservar la naturaleza es perpetuar el arte gráfico también. Dicen que el arte es aquel donde las palabras son incapaces de explicar. Esto es así, ¿verdad? A veces uno se asombra tanto de una obra de arte que no tiene manera de cómo explicarlo, y es precisamente el concepto de arte. Y nosotros queremos entonces continuar. Tenemos ya todo un año de programa con diferentes artistas para tratar de despertar en todo tipo de personas sentimientos, emociones, pasiones por el arte. Nos conformaríamos en Tirimbina con motivar a la gente para que empiece o aprecie estas bellas manifestaciones, para que hable de ellas, para que no las critique, pero que sobre todo, y ojalá lo queramos intentar, nos esforcemos por aquello que nos ilusiona. Yo siempre hablo del clic que a uno le pasa en la mente cuando ve cosas que lo impactan. Es como un clic en la mente. Yo quisiera que algunas personas, ojalá jóvenes, pues hagan el clic con el arte. Y más que pensar en drogas y otras vagabunderías, pues piensen en intentar hacer arte. El artista no es nada sin un don, pero el don no es nada sin trabajo, decía don Emile Zola, un escritor francés. Es decir, que aún que pensamos que tengamos un don, hay que trabajar. Y esa es un poco la inspiración. Esperamos entonces que estos esfuerzos inspiren a la comunidad, sobre todo a jóvenes y niños, para que transforme el quehacer de una comunidad tan bonita, tan agradable como es Zaratiqui. Reiterarles las gracias a todos y bienvenidos a Reserva Biológica Tirimina. Gracias. Muchas gracias, Antonio González. Seguidamente, el señor Rodolfo Carrillo. Muy buenas tardes, don Orlando, don León. Un gusto volver a verlos y gracias por su interés. El estar aquí es, están demostrando que tienen interés en lo que está pasando.
Reitero mis gracias a don Pedro por la oportunidad de abrir esta empresa a la comunidad. Y don Carlos, bienvenido también. Carlos es una persona sumamente trabajadora, tiene una mente fotográfica. La obra de Carlos es profusa, es un trabajador insigne y es un orgullo para mí poder presentar y tener tu obra. En todo caso, Carlos, bienvenido, muchas gracias por haber tu participación y que sea un éxito tu obra. Seguidamente las palabras del señor León Santana. Primera vez, obviamente, que conozco a don Carlos, aunque su nombre y su obra no son para uno desconocidas. No se lo quise decir ahora que estábamos ahí conversando, porque a uno, cuando uno conoce el autor de el arte, siempre uno quiere oírlo, conversar con él. Don Carlos, yo de usted sí había oído desde luego hablar, y primera vez que tengo un contacto directo con su obra, lo cual lo emociona a uno muchísimo esta tarde. La cultura es ternura, la cultura es sensibilidad, el arte es sensibilidad, y nos convoca, nos acerca y nos hace mucho más hermosos como debiéramos ser los seres humanos. Muchas gracias. Posteriormente tendremos las palabras del señor Orlando Méndez. Buenas tardes. Gracias. Señores de la mesa principal, compañeros, ya esta es la cuarta vez que estamos aquí. Gracias infinitas a Dios por permitirnos eso. Don Carlos Cruz, bienvenido a Sarapiquí. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por apoyar el esfuerzo de Reserva Tirimbina. Y bueno, alguien dijo por ahí, ¿quién fue que dijo oscuridad? ¿Fue usted? Oscuridad. A usted en su discurso habló de oscuridad. Don Carlos, las letras de Sarapiquí, la marca Sarapiquí, tiene mucho color. La Q es café. Y todo eso tiene un trasfondo increíble. La bandera del cantón de Sarapiquí tiene varios tonos de verde. Y en el blanco también y en el celeste del cielo. Pero son tres tonos de verde. Y eso denota el sentir del sarapiqueño y de la inmensidad y de la variedad de tonalidades, de colores del bosque sarapiqueño. Cuando yo veo este cuadrito y alguien dice, tan oscuro desde que lo vi, ¿cuánta vida hay acá? Desde un abejón minucioso hasta unos grandotes brillantes, bellísimos. Una floración increíble que tiene el bosque. Bienvenido, le reitero, y siga viniendo a Sarapiquí a hacer más cuadros, porque aquí hay unos espacios bellísimos. Esta exposición tan bonita la relaciono también con lo que Emanuel tiene, la de las aves que tiene Emanuel, entonces ahí juntamos y fortalecemos la naturaleza, el arte de Sarapiquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Evidentemente lo mío no es hablar, yo hablo, trato de hablar con lo que pinto, ¿verdad? El esfuerzo enorme que hace la Tirimbina me parece que es algo que debemos seguir y tener muchísima conciencia y poder ayudar a la gente que está tratando de desarrollar este tipo de proyecto, porque no solo yo lo dice Ernesto Sábado, con artistas contemporáneos, muchísima gente que está involucrada en el arte, siempre hemos pensado en lo mismo. Te agradezco, Pedro, le agradezco al vicealcalde, a Santana, que es el encargado de la cultura, a Rodolfo Carrillo, a mi esposa. Me encanta el revoltijo, la mancha, lo explosivo, lo casual. Lo casual, pero que me diga, no lo casual de agarrar un huevo y tirarlo contra una pared y decir que se sabe. Bueno, muchas gracias.